pero yo escogí a la chaparrita porque es la persona más importante en mi vida. No, se me hace que sí. Escándalo. ¿Esposa de Adrián Marcelo manipula su futuro en la casa de los famosos? Las veces que me ha pedido perdón, ¿neta? Porque anda de biborón. Justo por eso es que sigo casado con ella. Ella es la parte más importante, hoy se lo dije. Sale a la luz escándalo total. ¿La esposa de Adrián Marcelo manipula su futuro en la casa de los famosos? Señores, esto no es solo un drama de reality show. Las tensiones no solo están en el set, sino también en el hogar de Adrián Marcelo. Ya que su esposa ha criticado abiertamente su comportamiento, sugiriendo que está sabroseando a otras participantes. ¿Qué pasará si ella está orquestando una campaña para sacarlo del programa por celos? Para ponerlos en contexto, Adrián Marcelo, uno de los participantes de la última edición de La Casa de los Famosos, ha estado en el centro de la controversia. Las tensiones han llegado a tal punto que incluso, la Secretaría de Mujeres ha solicitado su expulsión del programa. Esto se debe a las acusaciones de agravio de género y la falta de respeto hacia una de sus compañeras, Gala Montes. Adrián Marcelo no solo ha sido criticado por sus comentarios y actitudes hacia Gala Montes, sino que sus acciones han provocado una respuesta contundente de la Secretaría de Mujeres. Según el comunicado emitido por esta entidad, Marcelo ha perpetuado estereotipos y prejuicios, además de desvalorizar y burlarse de la salud mental y emocional de Montes. La Secretaría ha expresado que el programa está promoviendo una imagen que va en contra de la empatía y el respeto hacia las mujeres, lo que ha llevado a una solicitud para que el programa sea sacado del aire si no se toman medidas inmediatas. La situación ha escalado hasta los altos mandos del programa. Rosa María Noguerón, la productora del show, ha sido señalada directamente en el comunicado. El mensaje de la Secretaría de Mujeres es claro: o se corrige el comportamiento de los participantes, o se reconsidera la continuidad del programa. La presión sobre la producción es inmensa, ya que está frente a una posible sanción pública que podría afectar la reputación del show a largo plazo. Una pieza clave en este drama es la esposa de Adrián Marcelo, quien ha estado muy vocal sobre su descontento con la situación. En varias entrevistas y apariciones en redes sociales, ha manifestado su preocupación por la actitud de Marcelo, y como esta, podría estar afectando su vida personal y profesional. Ella ha insinuado que Marcelo podría estar mostrando un comportamiento inapropiado hacia sus compañeras, lo que ha generado aún más controversia. Además, ha surgido la teoría de que la esposa de Marcelo podría estar influyendo en la situación para que él sea expulsado del programa. Según algunos rumores, ella estaría promoviendo una campaña en contra de Marcelo, aprovechando las críticas y los inconvenientes para presionar a la producción a que lo saque del reality show. La tensión entre lo que ocurre dentro de la casa y las repercusiones fuera de ella está en su punto más alto. ¿Cómo ven el papel de la producción y la influencia de la esposa en esta situación? La controversia ha tenido un gran impacto en la opinión pública y en la percepción del programa. Los seguidores del show están divididos. Algunos defienden a Adrián Marcelo y consideran que la situación ha sido exagerada, mientras que otros creen que la expulsión es necesaria para enviar un mensaje claro contra el agravio de género y el respeto hacia las mujeres. La presión social y los llamados a la acción por parte de organizaciones de derechos de las mujeres están obligando a la producción a actuar. Si no se maneja adecuadamente, el programa podría tener consecuencias serias, no solo en términos de audiencia y patrocinadores, sino también en términos legales y de reputación. Adrián Marcelo, que le dijo a Televisa, sí, entro, pero quiero el triunfo, el ser el número uno. Se descubre todo. El supuesto trato secreto entre Adrián Marcelo y Televisa para La Casa de los Famosos. Marcelo es el que más gana de la casa pasada y esta es el que más gana semanalmente, ¿no? ¿Revelan pacto entre Adrián Marcelo y Televisa, victoria asegurada en La Casa de los Famosos? Que saliendo de La Casa de los Famosos, me den un programa de televisión. Déjenme estar en Hoy, o háganme un programa a mí, pero quiero ser conductor de Televisa México. Queda al descubierto gran polémica. ¿Adrián Marcelo pactó con Televisa para ganar La Casa de los Famosos? La polémica resonó después de que Michelle Rubalcaba revelara información crucial sobre un supuesto pacto entre Marcelo y Televisa, que ha generado gran revuelo en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales.
Adrián Marcelo ha sido objeto de críticas intensas, tras sus comentarios despectivos hacia Gala Montes y Arad de la Torre, invalidando la seriedad de su condición de salud mental. Estos comentarios no solo han sido condenados por los usuarios en redes sociales, sino que también han atraído la atención de la Secretaría de las Mujeres, que ha cuestionado la presencia de Marcelo para continuar en el reality show. A pesar de la controversia y las crecientes peticiones para su expulsión, Adrián Marcelo sigue formando parte del elenco de La Casa de los Famosos. Esta situación ha intensificado la disconformidad del público, que no entiende por qué no se ha tomado ninguna acción en contra del youtuber. El periodista Michel Rubalcaba ha destapado una información que ha causado gran revuelo. Según Rubalcaba, existe un presunto acuerdo entre Adrián Marcelo y Televisa, que podría explicar por qué Marcelo sigue en el reality show, a pesar de la creciente controversia. Rubalcaba explicó que, a diferencia de los participantes anteriores, la empresa ha cambiado su estrategia al incorporar figuras de las redes sociales, esperando que esto aumente el rating. Marcelo, con su gran base de seguidores en redes y su influencia en el medio digital, fue visto como una apuesta segura por parte de los ejecutivos de Televisa. Según la revelación, Televisa habría hecho un trato especial con Adrián Marcelo, que incluye no solo su participación en el reality show, sino también un contrato que le garantizaría la victoria en el programa. En la negociación, Marcelo habría solicitado no solo el mayor sueldo de la casa, sino también un compromiso por parte de Televisa, para ofrecerle un programa de televisión o un espacio en el programa matutino, hoy, al finalizar su participación en el reality. El periodista enfatizó que, a pesar de que este pacto podría explicar por qué Marcelo ha sido protegido dentro del reality, Televisa parece estar decepcionada con el comportamiento del influencer, que no ha cumplido con las expectativas que la empresa tenía de él. Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos no ha emitido ningún comentario oficial sobre las acusaciones de Rubalcaba. La falta de una declaración pública ha contribuido a la especulación y al descontento del público, que se pregunta si la controversia está siendo manejada adecuadamente. La situación ha puesto en el centro del debate la ética de los acuerdos entre Televisa y sus participantes, así como la transparencia de los procesos internos de selección y eliminación en el reality show. La situación ha generado una gran cantidad de debate en redes sociales y ha llevado a una discusión más amplia sobre el impacto de los acuerdos entre empresas y figuras públicas en la percepción del público. El supuesto pacto con Televisa ha tenido implicaciones significativas para la carrera de Adrián Marcelo. A pesar de su éxito en redes sociales y su influencia en el medio digital, la controversia podría afectar su imagen pública y su relación con los seguidores y marcas. La situación ha llevado a la especulación sobre la posibilidad de que Marcelo se vea obligado a tomar